los vientos del destino llevan a Julio César y sus legiones hacia Corfinium, una ciudad estratégica en su camino hacia la gloria. Más entrada la noche, un grupo misterioso se aproxima, los Caballeros de Venus. Estos guerreros, bendecidos por la diosa del amor y la belleza, ocultan sus rostros tras máscaras doradas. Cada uno representa un aspecto de la pasión humana, el coraje, la lealtad, la venganza. El líder de los caballeros, Sirius, se adelanta. Su armadura brilla como el alba, y su voz resuena con un eco divino. César, nosotros también luchamos por Roma, pero no solo por sus muros de piedra, sino por su alma. La iniquidad de los conspiradores debe ser purgada. ¿Quiénes son estos guerreros enmascarados? Amigos o enemigos. Nuestra diosa Venus guía nuestros corazones. La suerte de Roma está entrelazada con la suerte de su gente. Y tú, César, eres el hilo dorado que puede tejer un nuevo destino. Debemos encontrar al resto de los caballeros para así cumplir la profecía. No existe ninguna profecía, Sirius. Verás, César, como bien sabes, cuando el mundo está en tinieblas, Venus manda a su hijo para restablecer el orden. Pero para ello deben unirse los 12 caballeros. Algunos no sabrán ni que lo son, otros al saberlo se habrán escondido. Esta es nuestra misión, César. Ad Astra, César. Creo que os equivocáis conmigo, Sirius. No obstante, sois libres de acompañarnos. Y bienvenidos si es así lo deseáis. La historia se despliega y la gens Julia, descendiente de la diosa, observa desde las estrellas. Las murallas de Corfinium se alzan como un desafío ante las legiones de César. Pero algo está mal. Los defensores, bajo el mando de Lucio Domicio, no son simples soldados. Están poseídos por una oscura energía. Los ojos de los sitiados brillan con un fuego sobrenatural. Sus armaduras crujen y se retuercen. ¿Son hombres o demonios? Hermanos de Corfinium, no somos enemigos. La iniquidad nos divide, pero la voluntad divina nos une. ¿Qué os corrompe? Los endemoniados gruñen y se retuercen. Algunos intentan atacar a César, pero él los detiene con un gesto. Escuchadme. La fortuna nos ha reunido aquí. No luchéis contra ella. Uníos a mí y juntos restauraremos la gloria de Roma. Los ojos de un joven soldado parpadean. La oscuridad se desvanece y su humanidad regresa. ¿César? ¿La fortuna? ¿Qué debemos hacer? Luchad por Roma, por la humanidad. La suerte está echada, pero aún podemos cambiar nuestro destino. Era tan grande la expectación por el resultado de los acontecimientos que su espíritu se debatía en diferentes suposiciones sobre la suerte de los corfinienses, de Domicio, de Léntulo y los demás. Sobre la fortuna que correría cada uno. Los endemoniados dudan. La ciudad exhala. César, en su tienda, no duerme. La fortuna sostiene su destino. Esta noche, nadie dormirá. Debéis decidir vuestro destino. ¿Os unís a mí, luchando por la gloria y la justicia, o seguís siendo marionetas de la oscuridad? A la mañana siguiente, unos soldados despiertan a César. Parece ser importante. Aquí entregamos a Enobarbo. Pretendía huir, el muy cobarde. César, yo soy. Nos conocemos, el pontificado. ¿Recuerdas? No es él. ¿Cómo? ¿Es posible? Silencio. Abandonad a este hombre, espíritu demoníaco. De pronto aparece una luz brillante y Domicio Enobarbo cae desmayado. Al amanecer,
César ordena que sean llevados a su presencia todos los senadores, hijos de senadores, tribunos militares y caballeros romanos, y otros muchos jóvenes y decuriones que Domicio Enobarbo había llevado de los municipios. Llevados todos a su presencia, César los protege de los insultos y afrentas de los soldados. Les dirige algunas palabras, reprochándoles que no hayan correspondido a los grandes beneficios que les había hecho, y después deja a todos en libertad. No he salido de mi provincia para lastimar a nadie, sino para defenderme de las afrentas de mis enemigos, para restituir la dignidad de los tribunos de la plebe expulsados de Roma por esta disputa, y para devolver la libertad a mí mismo y al pueblo romano, oprimidos por un grupo. Enobarbo estaba poseído por un espíritu malvado. Fuisteis necios al seguirle, pero valientes al rebelaros. Perdono vuestros pecados y vuestras deudas. Podéis uniros a mí o marchar libres. Vosotros decidís. ¿Qué haréis? Así sea, pues. Ave César. Te seguiremos. Marchan de Corfinium, pero más rápido que las legiones eran las buenas nuevas. César, el duodécimo caballero, estaba rumbo a Roma, y a su paso las ciudades lo recibían como su salvador. Y así, César, guiado por la fortuna y protegido por Venus, continúa su lucha. La historia se despliega, y el destino de Roma pende de un hilo. En la oscuridad más densa luz y esperanza traerá. Con valor y honor, César marchará. Caballero de Venus, la paz encontrará. Entre estrellas y sombras, su luz brillará. Por siempre en la historia su nombre quedará. Estandarte sincero, con valor y honor, César marchará. Caballero de Venus, la paz encontrará. Entre estrellas y sombras, su luz brillará. Por siempre en la historia, su nombre quedará. Con la armadura de oro y corazón de acero. Con la fuerza de los dioses, por los débiles y oprimidos, luchará con todo su ímpetu, con valor y honor. César marchará, caballero de Venus, la paz encontrará. Entre estrellas y sombras, su luz brillará. Por siempre en la historia, su nombre. La victoria buscará, con su fiel corazón noble, nunca se detendrá.